hasta que den las 12. Titular del Sindicato Obreros y Empleados Municipales de Capital, Dugar Chapel, que muy gentilmente nos atiende. Dugar, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dice? Muy bien, bueno, ¿qué nos puede informar acerca de la reunión de esta mañana? Sí, nosotros venimos reuniéndonos hace un tiempo atrás con el intendente. Es decir, la reapertura de paritaria que se está solicitando por otro lado no tiene sentido de ser porque justamente ya estaban reabiertas las paritarias. Uh-huh. Nosotros llegamos a un acuerdo paritario en el mes pasado, justamente, y habíamos establecido un aumento para septiembre del 10% que junto con los aumentos anteriores llegaba y ocasionaba un 39,15% de aumento en el salario de septiembre, hasta septiembre, ¿no es cierto?, contra una inflación en ese momento del 22%. Eso le agregábamos el aumento en tickets a 3.000 pesos de la ayuda que se hace en tickets, lo que ocasionaba también un aumento del 30% en ayuda justamente en tickets. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros lo habíamos firmamos eso fue cuatro días antes de las elecciones. Nosotros no sospechábamos que iba a pasar lo que pasó en el país luego de las elecciones de agosto, de las PASO nacionales, que se dispararon todas las variables, se dispararon todos los índices, la inflación se fue a las nubes, no sabemos cuánto es la inflación. Entonces, ahí nomás, nosotros institucionalmente solicitamos también la reapertura de paritaria, cosa que hace dos semanas atrás ya había sido otorgada, estábamos conversando, ya habíamos tenido dos reuniones con el intendente, donde nosotros entendíamos que eso que habíamos firmado, la situación del país, los imponderables que nadie imaginaba que iba a pasar, hacía que teníamos que volvernos a juntar y habíamos logrado un aumento que a las luces era insuficiente para el empleado municipal. Por eso que le solicitamos al intendente el otorgamiento de un bono de 5.000 pesos que se adicionaría a lo que va a venir o el aumento ya otorgado en septiembre, ¿no es cierto? Estamos esperando la conversación y la respuesta. No sé qué usted me dice que ha hablado el intendente esta mañana, así que no sé qué ha dicho. Realmente estaba hablando por otros lados, entonces no sé qué dijo. No, pero nosotros le preguntábamos si usted tuvo reunión con el propio intendente. Ah, no, sí, justamente. Él ha aceptado que va a otorgar ese bono de 5.000 pesos. Bien. No sabemos de qué manera lo va a otorgar. Uh-huh. Lo que sí que una parte importante va a ser este mes que se adicionaría al 39,5%, más los 1.000 pesos de eso que ya se habían otorgado, ya estaban otorgados para el empleado municipal. ¿Cuál es el sueldo, Dugar, de un empleado municipal de Capital? Y es muy difícil determinar el sueldo de un empleado municipal porque hay muchos. Va del básico hasta la categoría A, hasta la categoría H, y hasta la categoría I, y aparte hay una gran cantidad de adicionales que tienen sueldo y muchas veces es imposible determinar claramente cuál es el sueldo. Lo que sí que el sueldo de un empleado municipal, en promedio, en bruto, el 90% de los empleados municipales, según el reglamento que yo tengo, por los bonos en parte física que los tengo conmigo, supera a los 20.000 pesos. Uh-huh. El del municipal de la capital. Sí, sí. Parte de un básico que es alrededor de los 10.000 pesos, el básico de la categoría A, y de ahí va subiendo a medida que se van otorgando mejoras en la situación laboral de cada empleado. Uh-huh. Y en estas reuniones que usted manifestó, que se vienen reuniendo asiduamente con el intendente de Capital, el diálogo es abierto, la posibilidad de negociación está establecida, no hay en ningún momento algún corte de que producto de la situación económica no se puedan llegar a conseguir aumentos. No, nosotros hemos llegado, no es que tengamos un gran diálogo con el intendente. Fíjese que nosotros en este último acuerdo paritario que hicimos, se llegó a un acuerdo y dijimos, bueno, este aumento
este aumento de sueldo del 39,5, aumento de la, ¿cómo se llama? Aumento de, en los tickets a 3.000 pesos, y por lo menos lo que habíamos otorgado ahora, sin contar este aumento que estamos hablando y que se parece que se va a otorgar, pero que en otros temas que no llegamos a un acuerdo, nosotros iniciamos juicio. Por ejemplo, no llegábamos a acuerdos sobre las horas extras del sector de tránsito y de preventores. Ellos entendían que estaban pagando bien, nosotros entendíamos que estaban pagando mal, nosotros decidimos ponerlo a consideración de la justicia, como lo hemos hecho en otros casos donde no solamente que lo ponemos a consideración de la justicia, sino que también decimos, bueno, como no llegamos a un acuerdo, también vamos a pedir para atrás. Pedimos justamente el aumento retroactivo. ¿Para qué? Porque todo lo que dure un juicio lleva tiempo, entonces, lógico, cuando sale, pagamos todo lo que se deba, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo lo que no se pagó durante todo ese tiempo que está el juicio y 2 años para atrás. Habíamos iniciado ese juicio, también habíamos iniciado el juicio para pagarle a los empleados que trabajan los fines de semana una adicional y que se les pagara en forma extra los salarios o los días feriados. ¿Por qué? Porque se les paga todo junto, como si fuera fin de semana los días feriados. Hay una diferencia de interpretación que tenemos con el intendente o con el departamento ejecutivo, no este intendente, sino todos los otros intendentes. Nosotros entendemos que el feriado, además que todos los días, todos los años se ponen más feriados, entonces hace que el feriado pase a ser un imponderable que tenemos que pagarlo aparte. Bueno, como no llegamos a un acuerdo, también iniciamos un juicio hace 4 meses atrás. Entonces, no es que estemos de acuerdo en todo, pero en lo que nos ponemos de acuerdo, dialogamos y nos ponemos de acuerdo. Lo pactamos, porque no vamos a estar siempre con en un conflicto permanente. Lo que no nos ponemos de acuerdo, nuestra visión es que lo decía la justicia, hemos ganado casi todo, casi el 100% de los juicios que hemos iniciado. Este año se pagó 16 millones de pesos a los empleados municipales por juicios ganados, que cobraron los empleados. Por lo tanto, y eso no lo logramos por el acuerdo, sino que lo logramos por la vía de la justicia. Pero en lo que nos podamos poner de acuerdo, en lo que podamos dialogar, lo tratamos de hacer, porque es lo más rápido. Uh-huh. Uh-huh. Dugar, ¿cuál es su opinión de lo después de lo que pasó el viernes y la intervención del gremio ATE en defensa de los trabajadores municipales de Capital, según la palabra del propio Macho, titular del gremio? ¿Pero qué hace ATE? Yo he estado leyendo jurisprudencia con eso de dualidad de representación sindical. Esa jurisprudencia que estoy leyendo, por lo general, en el 80% de los casos, una de las partes, el conflicto es ATE. Uh-huh. ATE siempre hace lo mismo. ATE trata de meterse en otros gremios. Yo pienso que ATE, por sus desacuerdos, por sus desaciertos, está perdiendo afiliados en su sindicato de origen, y entonces sale a buscar otros afiliados en otro sindicato y trata de tomar otro sindicato en función de la promesa. La gente no los conoce. Ellos le dicen que la vida va a ser mejor, que la situación va a estar de primera, que van a cobrar no sé cuánto. Entonces, por ahí, alguna gente que entendamos que el empleo de la Argentina hoy día no está bien. Entonces, la gente, ante esa ilusión, dice, bueno, me afilio a ATE porque ATE me va a dar esto. Y ATE no da eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no lo da, porque no se lo da a sus empleados, a sus afiliados en su sindicato de origen. Fíjese que basta que usted googlee un poco la situación de ATE, que es lo que hizo en el año 2016 y que es lo que hizo en el año 2017. Uh-huh. Es decir, en el año 2016, ante la resistencia de los empleados estatales que no permitían que se le bajara el salario, el único gremio que rompe esa resistencia, que el SUTE no quería firmar, paritaria, porque se le ofrecía firmar el 17% más abajo de la inflación que se venía publicando, los empleados de casinos hacían un plan de lucha, los empleados de sanidad. Bueno, el único gremio que firma ese 17% y rompe con la resistencia de los gremios estatales es ATE, por medio del representante Roberto Macho, ¿no es cierto? Basta que usted lo googlee
lo va a encontrar. Hoy día no se puede andar mintiendo y volateando porque está todo registrado muy fácil en las redes sociales cuando uno lo busca. Uh-huh. Al otro año, ¿qué es lo que hace? Al otro año firma ATE un convenio paritario donde fijan la cláusula gatillo. Pero a fin de año el gobernador dice, no, yo no voy a dar la cláusula gatillo, voy a dar un bono compensatorio, creo que era de 5.000 pesos, había que buscarlo. Y ATE lo acepta. Entonces la gente se emocionó con ese bono, pero no se dio cuenta que ese bono es una vez. Entonces yo te pago esto, pero después cuando volvés, tu salario volvió a caer porque no se recompuso por la inflación. Entonces volvió a caer en términos reales. Bueno, y recién en el año 2018 se firma la cláusula de gatillo donde se recompone, pero después de 2 años de baja salarial. Entonces, cuando ya llegamos al salario allá abajo, ahí empezamos a decir, bueno, ahora lo mantenemos acá abajo, no lo dejamos que baje más. Pero durante 2 años fue ATE el único que aceptó la cláusula de gatillo, que la cláusula de aumento de inflación, aumentos por abajo de la inflación. Entonces, ante esa situación, ATE está desacreditado con sus afiliados, entonces busca en otro gremio, en la medida de promesa que está haciendo de que va a mejorar el salario, entonces busca en otro gremio la mejora. Pero esto es relativo. Uh-huh. Esto es relativo porque justamente por la vía que viene, lo único que viene es tratando de formar afiliados, no viene a mejorar la situación del empleado municipal. Uh-huh. Porque si hubiese querido venir a mejorar la situación del empleado municipal, si hubiese comunicado conmigo, me hubiese dicho, lo primero que me hubiese dicho es decir, miren, ¿cómo hacemos para trabajar juntos a ver de qué manera mejoramos el salario? Uh-huh. ¿De qué manera convencemos al intendente? ¿De qué manera no lo presionamos? ¿De qué manera? Pero juntos. No. Viene, no, este gremio no hace nada, busquemos, vamos por todo. Y no, mentira que no hace nada. Este gremio no ha firmado, paritario por abajo la inflación, no le ha firmado paritario, y mentira, habíamos firmado y el año pasado no firmamos justamente porque no supimos y no decidimos firmar por abajo la inflación porque es lo último que haría este gremio. Claro. Cualquier cosa menos firmar acuerdos de baja salarial. Bueno, inclusive entonces, lo que dice Roberto Macho en lugar del diálogo, como dice usted, redobla la apuesta y habla de esa incompatibilidad, mencionando su figura, por un lado siendo concejal y por otro lado líder gremial. O sea, por eso tampoco un diálogo, sino más bien es mucho más agresivo el tema, ¿no? Claro, mire, de todas maneras, ahí yo le podría dar 100, 200, 300 ejemplos de dirigentes gremiales que son concejales, que son, digo más, había una concejal que nos acompañó en la Plaza España a Macho. Dirigentes gremiales que son diputados provinciales, que son diputados senadores provinciales, que son diputados nacionales, es algo tan común, no veo la incompatibilidad. Sería incompatible si yo tuviera personal a cargo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero yo soy concejal, tampoco soy concejal del bloque oficialista, no recibo órdenes del Ejecutivo, tengo mi bloque aparte, y fui elegido por el pueblo, es decir, hay una, no veo cuál es la incompatibilidad, porque es como diciendo, hay un otro concejal en la capital que también es gremialista, pero con la diferencia que él no ganó el gremio, que lo gané yo, pero siempre se presenta en otra lista. Es decir, no veo cuál es el concejal del Partido Obrero. En las próximas horas podrá haber alguna comunicación o una ratificación de cómo se va a pagar el bono, si es que se va a pagar, y alguna confirmación de esta paritaria ratificada para el aumento en sus sueldos. Sí, yo creo que ya está casi acordado. Yo creo que el bono de 5.000 pesos para septiembre se va a pagar. No sé si se pagará en una sola vez o se dividirán dos. Eso se más el aumento salarial del 10% que para llegar al 39,15 y más el aumento antique de 1.000 pesos, yo creo que como mínimo en el mes de septiembre el empleado municipal de la capital cobraría
llegaría al 39,5% de aumento en el básico y que se le da a todos los adicionales, más por lo menos 3.500 pesos ayuda para justamente para el mes de septiembre. Dugar ha sido muy amable. Muy bien, muchas gracias por poder aclarar esos puntos que hasta ahora no lo había podido aclarar. Estaba hablando una sola de las partes. Ha sido muy amable, le mando un abrazo. Titular del Sindicato de Obreros Empleados Municipales de Capital, bueno, la situación de los municipales y la situación también con ATE, la referencia gremial. Hasta que den las 12.